Venga, todo el mundo para atrás. Todo. Thank you.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo va la mañana? Bien, a gustito. ¿Están bien? Bueno, no hace de momento mucho calor, así que vamos a intentar disfrutar de una fantástica mañana, una mañana divertida, musical, cultural, multicultural, porque después de que el pasado lunes, día 7 de agosto, llegara a nuestra localidad un año más el Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo con los representantes de los grupos folclóricos de Chile y de Turquía. De nuevo, Miajada se llena de cultura, se llena de nacionalidades con este zoco etnográfico. Una de las citas destacadas del Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo, junto con la gala de inauguración, junto con el Gastrofolk, son, además de las actuaciones folclóricas, tres citas destacadas de este festival, probablemente el más importante a nivel regional y también a nivel nacional. Y yo no me voy a entretener más, damos la bienvenida a la directora del festival, a Laura Llera. Un aplauso muy fuerte para ella. Buenos días a todos. Desde la Federación Extremeña de Folclore, dar las gracias al Ayuntamiento de Miajada por acoger una de las importantes citas de nuestro festival. Como bien la presentadora ha dicho, podréis conocer pues, la cultura y los bailes populares de México, de Georgia, Ucrania, Sudáfrica, Turquía, Balcaria y Chile. Por lo que pido un fuerte aplauso para todos ellos y también que conozcan su artesanía. Un saludo. Bueno, pues aquí están los representantes de todos los países que nos van a acompañar en esta mañana. México, Georgia, Ucrania, Sudáfrica, Turquía, Balcaria, Chile. Todos ellos nos van a dejar un trocito de su cultura aquí esta mañana. No solo en este escenario a través de sus danzas y de su música, sino en el mercado de artesanías que está ubicado pues justamente en la confluencia de la avenida de Trujillo. Y ellos también se tienen que llevar algo de Miajadas, así que damos la bienvenida al concejal de festejos, Andrés Tornero, además también miembro del grupo de coros y danzas de nuestra localidad. Un aplauso, porque él va a hacer entrega pues, de un detalle a todos los grupos participantes. Y qué mejor que ofrecerles nuestro producto más importante, el tomate de Miajadas. Andrés Tornero hace entrega a los distintos representantes de todos los grupos que hoy van a estar, que hoy están aquí con nosotros. Un aplauso muy fuerte para todos ellos. México. Georgia. A ver esos aplausos, vamos a ir calentando la mañana. Ucrania. Sudáfrica.
Turquía, Balcaria y Chile. Unos instantes para la foto de familia. Muchísimas gracias a todos. Bienvenidos a Miajadas y, por supuesto, les invitamos a disfrutar de esta mañana aquí en este escenario y también a conocer un poquito más de la cultura de todos estos países, de sus artesanías, a través de los puestos que estarán ubicados justamente al inicio de la avenida de Trujillo. Y nosotros ya sin más vamos a dar paso al primero de los grupos participantes. Ellos vienen. A ver, ¿alguien sabe de dónde viene este grupo? Porque les habéis estado escuchando cantar. ¿De dónde pueden ser? ¿Alguien lo sabe? De México, claro que sí, desde México. Desde México, la compañía de danza folclórica Zapotlán el Grande nos van a ofrecer tres bailes propios de su estado, del estado de Jalisco. Esta compañía es una compañía de jóvenes comprometidos con la cultura y con su difusión a través de la danza folclórica mexicana. Esta compañía lleva este nombre, Zapotlán el Grande. Bueno, se oye poquito. Llevan este nombre porque es el nombre del municipio de su ciudad, Guzmán de Jalisco, que representan. Y yo, pues ya no me voy a entretener más, con ellos les dejamos. Nos van a ofrecer tres bailes de Jalisco. Cuatro, la iguana y la negra. Un aplauso muy fuerte para ellos. Este es el pan remendado, el rey de todos los sones. Este es el pan remendado, el rey de todos los sones.
Sí.
orgulloso me siento de haber nacido en un pueblo tan lleno de tradición. Caminar de la mano con mi familia, que me llena de dicha y de inspiración. Qué orgulloso me siento de haber crecido con canciones y bailes de mi folclore, de cantarle a mi gente con las palabras que me salen del alma y del corazón. Muchas gracias. Para todos ahí. Muchas gracias. Ahora, bueno, hemos empezado bien la mañana, ¿no? ¿Sí o no? Sí, qué pulmones, ¿eh? Bueno, pues vamos a continuar. Enhorabuena y muchísimas gracias a la compañía de danza folclórica Zapotlán el Grande de México. Fantástico el inicio de esta mañana. Y a continuación damos la bienvenida al grupo que llega desde Georgia, Ensemble Song and Dance Zestafoni. Bueno, destacar que este grupo se crea en el año 2005. Es un grupo que adopta el nombre del Centro Cultural del municipio que lleva ese mismo nombre en Georgia. Han participado en numerosos festivales a nivel internacional y bueno, pues nos van a ofrecer un popurrí de bailes que abarca distintos estilos de bailes de los distintos puntos de Georgia. Hay algunos bailes de guerreros y de hecho van a ver algún que otro cuchillo, así que cuidadito, a ver si se va a escapar alguno. Y también danzas de amor. Un aplauso muy fuerte para Ensemble Song and Dance Zestafoni de Georgia. Thank you.
el Song and Dance de Stefani de Georgia. También nos han ofrecido unos bailes fantásticos y vamos a continuar con nuestro viaje recorriendo distintos países de la geografía mundial. Nos vamos a Ucrania. Desde Ucrania llega el ballet folclórico Gorlitsia, que fue fundado en el año 1958. Destacar que su nombre, Gorlitsia, es el nombre poético nacional de las palomas. Es uno de los grupos más importantes de Kiev y de toda Ucrania. Ha recibido numerosos premios en festivales, tanto nacionales como internacionales, de arte popular. Y nos van a ofrecer dos danzas populares de Ucrania. Les recibimos también con un aplauso muy fuerte. Thank you.
se atrevería a emular esos saltos y esas acrobacias? Sí, os atreveríais. Pues a mí me están doliendo ya todas las articulaciones solo de verlo. Qué atrevidos sois, ¿eh? Bueno, vamos a cambiar de estilo, vamos a cambiar de continente porque nos vamos a ir a África. Por cierto, fantástico la actuación del grupo Gorlitsia de Ucrania. Y ahora, como decíamos, nos vamos a ir a Sudáfrica. Si soy capaz de que no se me huelen los papeles. Bueno, ellos son, a ver si soy capaz de decirlo, la compañía Dikwena. Dikwena, he estado practicando, pero es difícil. Dikwena Chamatsipe, creo. Se fundó en el año... Sí, lo he dicho bien. Gracias. Llevo un rato practicando, ¿eh? Esta compañía se fundó en el año 1993 y, bueno, pues es una asociación sin ánimo de lucro desde el año 2006. Tienen diversos proyectos culturales. Entre sus actuaciones destaca la promoción de la cultura del país. Es un grupo que además enseña la música tradicional y la danza del país. Tiene numerosos premios. Nos van a ofrecer una mezcla de danzas tradicionales de su país y sobre todo destacar que este grupo promociona los valores, las ideologías de la democracia fundada por el expresidente Nelson Mandela, promulgando una de sus mejores frases: podemos cambiar el mundo y hacerlo un lugar mejor. Está en tus manos marcar la diferencia. Está en la mano de todos y también en la suya. Un aplauso muy fuerte para la compañía Dikwena Chamatsipe de Sudáfrica.
Juanito,
fantásticos esos ritmos, esos sones que nos han llegado desde Sudáfrica con la compañía Dikwena Cha Matsipe. Y a continuación damos la bienvenida desde Turquía. Ya estuvieron aquí con nosotros el pasado lunes, día 7, dentro del Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo. Así que ya conocen al grupo folclórico Kartal Folklor Gelik de Turquía. ¿Alguno los vio el lunes por la noche? Sí, ¿qué tal? Muy bien. Pues ahora, igual de bien o mejor, nos van a ofrecer dos danzas orientales, una danza del vientre y una danza romaní. Un aplauso muy fuerte para el grupo folclórico Kartal Folklor Gelik de Turquía. Thank you.
movimiento de cintura, bien. Por aquí se anima alguien también a mover la cintura. No, a eso no nos animamos. Bueno, fantástico el grupo folclórico Kartal Folklorgenlik de Turquía. Y a continuación nos vamos a trasladar a Balcaria, la República Kabardia Balcaria, que es una de las 7 repúblicas autónomas de la Federación Rusa, que está situada al norte del espacio caucásico. Y bueno, pues de ahí esa ropa abrigadita, no muy apta para este calor de agosto, pero igualmente ellos nos van a ofrecer lo mejor de sus tradiciones. El Conjunto Folclórico Nacional Balcaria, que se fundaba en el año 1988 y que además se encarga de conservar las artes tradicionales populares de esta pequeña república. Nos van a traer una danza donde reflejan el alma de su pueblo. Un aplauso muy fuerte para ellos. Thank you.
bonito, ¿eh? Fantástico. Pues como todos los grupos que están pasando por aquí, el Conjunto Folclórico Nacional Valcaria, tanto los saltos como esos movimientos que parece que van volando, ¿eh? Que parece que no andan. Genial. Esta tarde tenemos mucho que practicar, a ver si nos salen esos saltos y esos pasos. Pero de momento nosotros vamos a seguir viajando y volvemos a cambiar de continente porque nos vamos a trasladar a Chile y concretamente pues a una de las zonas, podemos decir, más mágicas quizá del planeta, el Ballet Folclórico Alma Chilena. También estuvo con nosotros aquí el pasado lunes. Un grupo que nace en la comuna de Macul, en Santiago de Chile, en el año 1988. Un ballet folclórico cuyo sello es la fuerza, el cariño y la dedicación. Ellos nos van a traer un conjunto de bailes tradicionales de la isla de Pascua. Por supuesto, todos habéis oído hablar, todos conocéis Rapa Nui, ¿sí o no? Sí, os suena. Pues nos vamos con Alma Chilena de Chile a la isla de Pascua. Un aplauso muy fuerte para todos ellos. Dos, 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 dos. Cajara era hoy.
La, 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 la,
Chilena desde Chile, nos han trasladado a la isla de Pascua, fantásticos también. Y esto no termina aquí porque decíamos que hoy iba a ser una mañana multicultural y precisamente ahora es el momento, a todos los que hemos estado aquí disfrutando de estos bailes, de este trocito de la cultura de México, Georgia, Ucrania, Sudáfrica, Turquía, Balcaria y Chile, pues ahora es el momento de compartir con ellos sus artesanías en los puestos que están ubicados justamente aquí en la avenida de Trujillo, compartir sus artesanías y compartir, charlar y conocer un poquito más de sus culturas. Muchísimas gracias a todos los participantes, muchísimas gracias al Festival Folclórico de los Pueblos del Mundo y a ustedes por haber estado aquí con nosotros esta mañana. Mira las quecas.
No, aquí abajo.